A ver, ya conocéis esto. Os lo expliqué en el otro vídeo que esto es de mi gato Leo. Pero como no lo utilizaba, lo puse en el setup. Pero es que fijaos cómo va. Es que esto es un ecosistema ya. Como lo deje crecer más, y aquí va a aparecer un rinoceronte o algo. Por favor, para los que sepáis de jardinería, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Lo corto con unas tijeras sin más, no? O sea, con unas tijeras no me lo cargo. Quiero decir, si lo corto, esto sigue creciendo, ¿no? ¡Es que no se lo come! De verdad, que en algún vídeo veis algún chimpancé colgado por aquí, que no se extrañe. Es que esto es la jungla ya. Pero bueno, lo seguiré manteniendo por aquí. Pepino José Luis, cuídalo. Ahora vamos al juego de hoy. Muy buenas chicos y chicas, soy Kravel y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Me imagino que todos conoceréis Tower of Hell, o el creador de canas, o el revienta teclados, o el juego más estresante de Roblox que hay. Pues bien, si conocéis Tower of Hell y os gusta, creo que este juego también os va a gustar. Una torre, como veis, pero una torre diferente. En él seremos una bola, es decir, es un Tower of Hell, pero siendo una pelota. El objetivo es el mismo. Tenemos que intentar pasar por todo esto la primera vez que juego, ¿eh? E intentar llegar al final. Cuidado, a que no chocas. ¡No! ¿Dónde vas? ¿Volver arriba? Sí. Ah, sí, claro, con Robux y un chucado que te comes. Voy a pagar Robux por volver arriba. Ah, y luego puedo comprar otro tipo de bolas. Pero como veis, el juego está muy guay, es original. Porque es lo mismo, es Tower of Hell, pero en pelotas. Lo que pasa es que me da la sensación de que esto va a ser complicado. Vale, por aquí, perfecto, ahí lo tenemos, cuidado. Y esto se va complicando cada vez. Hola, ¿y esto? Pero si por aquí no podemos ir, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Oye, yo puedo. ¡Holo, holo, holo! ¡Espérate, espérate! ¡Hala! ¡El hack! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué es esto? ¿Me sube, pero para dónde? Ah, que me sube aquí. Sí, pensaba que me iba a llevar arriba. Vale, queda 1:30. Freeze, congelar, ¿esto qué es? ¡Hala, paga más Robux! ¿Y esto para qué es? Durante 10 minutos. Luego lo probamos. Vale, cuidado. Me imagino que los mapas también cambiarán. No lo sé, es el primer contacto que tengo con este juego. Vale, venimos por aquí. Ahora el ventilador, que no tengo buen recuerdo. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Pero si es que está loco el ventilador, ¿pero qué dices? Pero escúchame, que es imposible, ¿eh? Pero si el ventilador te sube, o sea, te lleva para todos los lados, menos para arriba. ¿Y cuánto cuestan las bolas estas? Ah, que se pagan con Robux todas. Todas las bolas se pagan con Robux, ¿en serio? Ay, hay pet. ¿Y las pet para qué son? Uno raro, comprar. Ah, no tengo dinero. Ah, bueno, claro, tengo cero. Si no he conseguido llegar arriba, pues me voy a esperar a que termine este circuito. Me voy a comprar el balón de fútbol. Ahora que estamos en el mundial, venga, comprado, para que lo veáis vosotros también. Ahí lo tenemos. A ver, ahora se generará nueva torre, supongo, ¿no? Mira, solo ha ganado uno. ¿Pero tan difícil es este juego? Vale, o sea, ahora se genera otra torre como en Tower of Hell. Mapa en construcción. Vale, soy la pelota. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Nuevo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que ahora hay hachas! Vale, no se puede correr mucho porque te sales del circuito. Ahí está, perfecto. Cuidado con los martillos. Hay que tener cuidado. Cuidado con este, ¿vale? Pasamos, pasamos, pasamos. Cuidado, no, 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 ahí va, he bugueado el martillo. Pasa, ahí lo tenemos. Cuidado, no corras, pasamos. ¡Hala, ese se ha caído! Por aquí, sin correr porque me salgo. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué pedazo de torre! Venga, 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 tenemos tiempo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque te puedes salir por los lados muy fácil. Madre mía, es que o avanzas o te vas para atrás, pero tienes que avanzar lo suficientemente lento para no girar. ¡Vais muy rápido! ¡Hala! Claro, es que vais tan rápido que os salís. Cuidado. ¡Ah, pero espera! Claro que esto es una carrera. O sea, que no solo vale con llegar arriba, sino que tienes que intentar quedar primero. Claro, eso venía en la descripción del juego. Vale, de aquí a un poquito más de impulso, que si no lo pasamos. De aquí a aquí, vale. De aquí pasamos por aquí. Este cuadro. ¡Holo, holo, holo, holo! Pero si por ahí no podemos pasar. Pero que, escúchame, que por ahí va a ser imposible. Vale, por aquí pasamos. Aquí un poquito más de velocidad para intentar coger a esa chica. Frenamos, frenamos, frenamos. Vale, velocidad, 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 velocidad. ¡No! ¡Uy! Vale, cuidado con esto, porque esto imagino que te matará. ¡Hala, hala! ¡Venga ya! ¡Espera que me pica el ojo! Pero escúchame, o sea, esto me devuelve al principio. ¿Vale? ¡Ahora, ahora! ¡Muy buenísima! De aquí pasamos por aquí. Vale, lo tengo, Bueno, que lo tengo. Esto es muy largo. Claro, el problema. ¡Ah, que estoy aquí! ¡Que sale aquí abajo! ¡Me queda todo esto! Claro, ya entiendo lo de los 10 minutos. Pero esto, escúchame. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. De aquí, estas cuestas son las más traicioneras porque te sales. Te sales del carril, ¿vale? ¡Ay, avanza! Y lo peor es que está un poco en cuesta. Con lo cual, si no le das velocidad, la pelota cae para abajo. Vale, a ver, cuidado con esto. Es que si me pillan los láseres, yo creo que muero y tengo que volver a empezar, Vale, cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Hola, qué martillo! Este martillo aquí atrás es traicionero. Es para que te empuje, pero que no, no. No me lo creo. No me lo creo.
Me tengo que dar muchísima prisa. Me tengo que dar muchísima prisa, ¿eh? Ir con cuidado, pero muchísima prisa. No. Vale, lo tienes. Lo tenemos. Cuidado. Lo tiene. Rápido, frenado. Rápido. Imposible quedar primero, yo creo. ¡Hala! Si ya han llegado dos. Pero que es que no se avanza casi. Claro, daos cuenta que como esta parte, hay otras que no van para arriba, solo son laterales. Entonces eso no cuenta para subir, ¿vale? De aquí, cuidado. Hay que coger velocidad. Esto es lo difícil, ¿eh? Ahora justo. ¡Buena! Seis minutos. No sé si me va a dar tiempo. Es que no puedes cometer ningún fallo, porque es larguísimo esto, ¿vale? Avanzamos, subimos. Cuidado, avanzamos. Mira, ya ha puesto uno que ha terminado en primer lugar. Siempre es el mismo, antes igual. O sea, que no habían llegado al final hasta ahora. Imposible. Llegamos a la parte complicada, a ver. Ahí lo tenemos. Ahora. ¡Buenísima! No te caigas. Madre mía, si es que mira cómo vamos en la torre, en el lateral. Mira aquí. Si es que no hemos llegado ni a la mitad. Sube. Vamos a darle un poquito de velocidad. Hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir rápido para intentar superar estas zonas. Por cierto, antes de que se acabe el tiempo, ¿os gusta que os traiga estos juegos tan locos? Juegos que no son conocidos, pero que os sirven para que vosotros os viciéis cuando no sabéis a lo que jugar. Pues si es así, dejad un buen like. Y yo seguiré buscando estos juegos a los que no todo el mundo tiene acceso porque no los conoce, pero que vosotros os podéis viciar, como digo. Así que deja tu buen like. Ah, que ahí hay un ventilador. Lo he pasado como si nada. Vale, tranquilo. Eso es. Vale, cruzamos esto. 4 minutos y medio y no voy ni por la mitad, ¿eh? Me voy a tener que dar mucha prisa. ¡Hala! Ya empezamos con los ventiladores. ¿De aquí? ¡Ah! ¡Espérate! Ah, no, esto es poco. Es... ¡Ay, perfecto! Y ahora, vale, otra vez ahí. ¡Opa! ¡No! ¡Qué juego tan difícil! Vale, voy a esperar a que terminen los 4 minutos y jugamos una nueva torre. Voy a quedar primero. ¡Mira! ¡Solo han terminado 2 personas! Es que lo han hecho difícil esto, ¿no? Vale, concentración. Esta la gano yo. ¡Hola! ¿Qué es esto? Si es totalmente diferente. Vale, esta la tengo que ganar. Esta parece más fácil, ¿no? Bueno, espérate, que no hay bordes aquí. Claro, es fácil al principio. Ahora, vale. Una fuera. Cuidado con esa, ¿eh? Esa creo que es la chica ganadora. Vale, rápido. Buah, es pro player ese. Pero mira ese jugador. Cuidado, vale, se ha caído. Vale, cuidado, me sigue otro. Cuidado, vamos bien. No hay que confiarse. Vale, vamos, este es más corto, ¿eh? Voy por la mitad ya. Vale, el ventilador, que esto nos lleva hacia arriba, supongo. Vale, ¿y ahora cómo? Ahora por aquí, esto nos lleva hacia aquí. No sé si hay más caminos, pero que esto tiene muchos caminos. Estoy tomando el atajo. ¡He llegado! ¡Oh! ¡He llegado primero! Pero he tomado muchísimos atajos. ¿Dónde me lleva esto ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que ahora puedo caer! Fijaos que hay minijuegos. He quedado primero, ¿eh? También tengo que decir que este era más fácil. O sea, yo me tiro por aquí, ¿vale? Esto me lleva por aquí a esto, que aquí puedo ir rebotando hasta llegar... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde tengo que salir? ¡Ah, no! ¡Que hay que ir para allá! ¡No! ¡Me he metido por el lado que no es! ¡Claro! Hay que meterse por el lado por el que sale la pelota en este juego. Aquí, de aquí. Cuidado que te puedes caer también. Es que estamos mega altos ahora mismo. De aquí nos caemos por aquí hasta llegar a esta zona. De aquí, cuidado. ¡Vale! ¿Hay que quedar primero en esto también o cómo? ¿Vale? Caemos por aquí y ahora el laberinto, ¿eh? Ahora el laberinto. Va a estar complicado, va a estar complicado porque este usuario es bueno. Vale, rápido. A ver si lo podemos ganar. A ver si. No le vamos a poder ganar, ¿vale? Por aquí. Buena. Nos colocamos primero, vamos. Vale, nos colamos por aquí. Me va ganando. Es bueno este también, ¿eh? Vale, por aquí. No puedo. ¡No entra! ¿Por dónde entra? Por aquí entra. Se lo conoce este usuario ya. ¡No! Me va a ganar. Vamos. Cae rápido, Krau. No te muevas. Buah, me va a ganar él. ¡Ah, que hay que caer aquí justo en el centro! Imposible. Vamos. Derecha. ¡Buenísima! ¡Uy! Consigues esto de... ¡Qué bueno! Claro, esto es para volver a subir arriba, ¿vale? Y estas bolas siguen siendo de pago, supongo, ¿no? ¡Ey! El juego está muy bien pensado, ¿no os parece? Vale, de aquí subimos... ¡Hala! Tenía que haber entrado por el centro. ¡Cuidado que te sales! ¿A dónde vas? ¿Que me salgo del mapa? ¡Adiós! ¡Que me he salido del mapa! ¿Cómo se nota que era fácil? Fijaos todos los que han terminado. Es que estos son mega difíciles, ¿en serio? ¿Ahora esto qué es? Vale, cuidado. Ahí lo tenemos. Venga, pasamos. Voy a intentar quedar primero, pero ya os digo, es que el problema de estos circuitos es que son larguísimos. Vale, subimos. Ahí lo tenemos. Cuidado, subimos por aquí. Ahí está. Mientras solo sea ese obstáculo, es fácil, entre comillas, ¿eh? O sea, aquí hay que esperar y pasar. Eso es. Pero si empezamos con los cuadrados estos, ya es imposible. Vale. ¡Uy!
Aquí, perfecto. Es que fijaos, ni se me ve con todo lo que he pasado ya. Si estoy debajo del todo. Vale, venga, sube. Si es que hay para bajar y todo. Voy primero, aunque la torre de la derecha diga lo contrario, no hay nadie delante mía. Me pone que hay 3 personas delante, imposible. Vale, por aquí, por ahí lo tenemos bien. Uf, llevo mucho, de verdad, que llevo mucho recorrido. Y mira dónde estoy aquí ahora mismo. ¿Esto qué es? A un ventilador de estos que te hace salirte, ¿vale? Lo más difícil son las curvas estas, porque tienes que ir a la velocidad justa. Nah, no. Vale, esto es subir. No, ¿qué dices? Pero si se puede caer y todo. Si es que no puedo hacer nada. Vale, por aquí. Eso es, lo tenemos. Vamos bien, Llegamos casi a la mitad. Todavía queda para llegar a la mitad. No queda tanto. Queda muy poco. Aunque en la barra esta parezca que queda mucho, está aquí al lado. Vale, último obstáculo. Vale. Pasamos por aquí sin problema. No corras, que lo tienes hecho ya, Krao. Pasamos por aquí, subimos un montonazo. Vale, ahora todo esto, que esto es ahí. Vale. Cuidado que no me caiga por el centro como me ha pasado antes. Lo tengo. Y está hecho. Pero si aquí está, si estoy en la mitad de la torre y está aquí el final. ¡Ya! ¡No! ¡Ya está! ¡Fin! ¡Perfecto! Y esto ya nos lleva arriba, que ya lo conocemos. Pues me parece muy original este juego. Tower of Hell, pero yendo en pelota. Espero que os haya gustado mucho. Me encanta encontrar estos juegos en Roblox. Y ahora os toca a vosotros. ¿Hasta dónde llegaréis?